Cifras oficiales de 35 muertos, 40 heridos y 25 desaparecidos fue el saldo que arrojó el trenazo ocurrido el 19 de noviembre de 1991 en la Avenida de las Américas. Era un martes, parecía un día normal, común como cualquier otro. Sin embargo, al filo de las 12:45 horas, el panorama cambió radicalmente. La ciudad entera entró en un trance, parecía una pesadilla, de la que todos querían despertar. Era como una película de terror. Nadie daba crédito a lo que sus ojos veían. Tehuacán se vio inmerso en la peor tragedia registrada en su historia. Un tren, cuya máquina tenía plasmado el número 9130, proveniente del municipio de Esperanza, con 14 furgones cargados de sorgo, soya y cemento, se quedó sin frenos. A una velocidad de 200 kilómetros por hora, arribó a la Avenida de las Américas, descarrilándose en una curva e impactándose con decenas de automovilistas, personas, negocios, casas y con todo lo que encontró a su paso. En el kilómetro 23, una avería en el sistema neumático de la locomotora inutilizó los frenos. Parecía que desde el escenario no podía ser peor, pues desde ese tramo señalado a las afueras de Miahuatlán, el tren seguiría una pendiente que lo aceleró a velocidad máxima. Los garroteros y el maquinista sabían el peligro que corrían e intentaron desenganchar los vagones, que de los 20 originales solo quedaron 14. Sin embargo, nada más se pudo hacer. En muchos casos, fue imposible recuperar cuerpos completos. La escena era de espanto. Manos, dedos y otras extremidades se hallaban por doquier, mismas que más tarde se colocaron en bolsas de plástico y se trasladaron al anfiteatro municipal. Muchos voluntarios, junto con los cuerpos de auxilio que no se daban abasto, se convirtieron en héroes anónimos y se sumaron a las tareas de rescate de los sobrevivientes, acción que se prolongaría día y noche. Hoy, ese sitio se ha convertido en una de las principales avenidas. Es el acceso norte de esta ciudad y siguen a la orden del día los accidentes automovilísticos.